ser exactamente tal cual hasta ahora. Los requerimientos ambientales van en aumento, la sociedad demanda que las plantaciones o bien todas las industrias en general, incluyendo la forestal, sean efectivamente sustentables. He aquí los desafíos y aquí las oportunidades que enfrentamos. Lo que ustedes ven ahí, en primer lugar, son las metas del decenio establecidas por el Convenio de Diversidad Biológica. La meta 7 indica claramente que para el año 2020 las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura, nosotros, se gestionarán, nótense el uso del tiempo, es mandato, es un potencial, es un afirmativo, se gestionarán de manera sostenible, asegurándose la conservación de la diversidad biológica. Normalmente, artículos como este aparecen como actividades declamatorias, ¿verdad? Lindo el país de Topos Urano, ¿verdad? Viviendo de las ideas. No obstante, los países que son signatarios del Convenio de Diversidad Biológica tienen una obligación, la obligación de respetar y hacer cumplir dichos acuerdos, que se expresan explícitamente, como por ejemplo, se aterrizan explícitamente a mandatos a través de la IFSC, a través de los procesos de certificación. El criterio 131 de IFSC indica claramente que en los planes de manejo forestal existen los procedimientos internos de aplicación de instrumentos internacionales suscritos por el país. Bingo. No hay forma de escapar a partir de ahora del mandato que hemos suscrito en las metas de hecho. Debemos de que el año 2020 asegurarnos que las plantaciones se manejen en forma sustentable. Está en el IFSC. ¿Se acabó? Listo. Ojo, nos quedan 7 años, estamos en el 2013. O menos de 7 años. Y si eso fuera poco, si aún así no nos convenciéramos de la necesidad, del desafío y de la oportunidad que esto implica, todas aquellas empresas que requieran, empresas o países que requieran empréstitos para aumentar su capacidad de operaciones y que requieran de recurrir a la banca, los principios de Ecuador indican claramente que la banca solamente incurrirá en empréstitos a aquellas compañías, empresas, países o demás que cumplan con los convenios internacionales de los países en los cuales esas compañías operan. Por lo tanto, por arriba o por abajo, tenemos un desafío que es espectacular. Y lo que quiero mostrarles, es que ese desafío es posible. ¿De dónde viene esta necesidad de que las plantaciones sean manejadas en forma sustentable y se asegure la conservación de la diversidad biológica en su interior? A partir del año 95, un artículo bastante pionero del grupo de Allen en Nueva Zelanda, ese es el título, cuando comenzó a analizar qué remanente de diversidad biológica nativa neozelandesa quedaba bajo las plantaciones, bajo el dosel de las plantaciones de pino, subtituló: son las plantaciones un desierto. Lo que mostraba el grupo de Allen es que efectivamente bajo las plantaciones prácticamente no había nada. Bueno, al revés. Ahí está. Cuando uno analiza empíricamente, y esta es una revisión hecha a nivel mundial, ¿qué es lo que pasa con la riqueza y la abundancia de especies, de vertebrados, reptiles, anfibios, mamíferos y aves? Cuando uno compara un bosque nativo que es reemplazado por una plantación forestal en el mismo lugar, ustedes se dan cuenta que las barras grises son mayores que las barras más oscuras. Las barras más grises representan la frecuencia de casos en los cuales la riqueza o la abundancia de especies disminuye en la plantación comparado con el bosque que esta plantación ha reemplazado. Bingo. Lo que ustedes tienen ahí es una pérdida de hábitat. Efectivamente, la simplificación del bosque respecto de la plantación determina que esos no serían hábitat utilizables por las especies nativas. Y la pérdida de hábitat, como muestra claramente este trabajo de la UICN, es el factor causal más importante que amenaza la diversidad biológica sobre la faz de la Tierra. Pérdida de hábitat es la variable que realmente pone en jaque la diversidad biológica. Por lo tanto, las plantaciones están jugando como factor causal allí. Sin embargo, así como les mostré en la diapositiva anterior que se fijaran en las columnas grises, les pido por un segundo, que es la parte vacía del vaso, les pido que se fijen ahora en la parte más oscura. En aquel conjunto de casos en los cuales, habiendo reemplazado un bosque nativo por una plantación, la riqueza o la abundancia de especies no disminuye e incluso en algunos casos puede aumentar.
Esto es preguntarse, ¿qué tienes tú que no te engañó? ¿Qué tienen esas plantaciones? Porque si descubro lo que tienen esas plantaciones en que logro mantener al menos una fracción de la diversidad biológica, empiezo a acercarme a satisfacer los requerimientos que me impone hoy día el convenio de diversidad biológica y las metas de Aichi y todos sus derivados. Cuando uno analiza en detalle, como lo hemos hecho aquí con una de mis estudiantes, ¿qué tienen esas plantaciones? Lo primero que emergió persistente y recurrentemente es que las plantaciones en las cuales aumenta la riqueza o se mantiene la abundancia son plantaciones que tienen un sotobosque desarrollado. Esto está hecho para mamíferos, lamentablemente no hay para otros grupos. Aparece entonces un instrumento, aparece un mecanismo posible sobre el cual trabajar, la presencia de sotobosque. De verdad que lo que empieza a emerger es un fenómeno de complejidad estructural. La presencia del sotobosque desarrollado me permitiría eventualmente pasar de un desierto biológico como este, eventualmente a convertir las plantaciones en los colaboradores de la conservación de la diversidad biológica que me pide el convenio de diversidad biológica F60 y los demás. Por cierto, estas dos son plantaciones de Pino radiata en Chile, que están separadas no más allá de 400 metros en el mismo sitio. Lo que quiero mostrarle a continuación es ver si efectivamente manejando el sotobosque podemos lograr esa sustentabilidad. Y lo que quiero hacer es analizar tres elementos de la sustentabilidad. Voy a analizar la parte ambiental y me voy a referir en definitiva a analizar si efectivamente lo que tenemos en términos de sotobosque incide directamente en la presencia de fauna. Después voy a ver si la presencia del sotobosque afecta el desempeño económico de la plantación, que me imagino le interesará al 99,99% de la audiencia. Alguien se rió, por lo tanto, por lo menos hay una que dije sí. Y después voy a ver en los aspectos sociales, si a la ciudadanía, si al comprador final le interesa algo de esta historia. Es decir, los componentes que determinan la sustentabilidad. Partamos por analizar, y esto está basado en el caso de las plantaciones del vino, les insisto, en lo que estamos haciendo en Chile, ¿qué determina la presencia de distintos organismos? Y aquí estamos viendo roedores y aves de suelo. Independiente si el sitio de estudio, de captura, de hallazgo es una plantación, un bosque nativo, un renoval, cualquiera, a nivel de paisaje, independiente de la cobertura superior, ¿qué tiene el punto en que esa especie está? ¿Qué elemento requiere esa especie para estar presente? Fíjense, la cruz indica los atributos: cobertura, ramas en hojarasca, cobertura, arbusto en sotobosque, altura del sotobosque, cobertura de sotobosque, cobertura de pino, ramas en el piso. Nosotros analizamos de ronda de 50 variables. Estas son las significativas. O sea, ratones y pájaros. Ok, tendrán un cerebro chiquitito, pero algo me están diciendo estos bichos. Independiente si es una plantación o si es un bosque, necesitan sotobosque, algo a nivel del suelo. Listo, hasta ahí vamos bien. Y efectivamente, cuando yo comparo ahora plantaciones de pino que tienen sotobosque desarrollado o sotobosque escaso, y tengo aquí la abundancia relativa de grupos como insectos de suelo, carnívoros y aves, las diferencias son enormes. Esto es efectivamente el desierto biológico del grupo de Allen. Pero este no es un desierto biológico. No vamos a decir que es una selva exuberante, pero es mucho más que cero. Esto se me acerca a lo que me pide el convenio. Esto es lo que se me aleja, el convenio. Pero hasta ahí es un patrón, es un correlato, una buena asociación estadística. La demostración experimental la hicimos cortando el sotobosque. Nos pasamos, como solemos hacer los biólogos, varios años estableciendo la línea de base y después, hacha en mano, motosierra en mano, cortamos el sotobosque. Si el sotobosque es lo que determina la presencia y la abundancia de esos organismos, al removerlo, deberían desaparecer los bichos. En cambio, en aquellos lugares donde no hicimos nada, mantuvimos el sotobosque antes y después, o no había sotobosque antes y después, no debería haber cambio. Después de 5 años se resumen en ese gráfico, ¿verdad? Digamos,
gracias por el apoyo. En serio, uno se pasa 5 años trabajando y tiene 3 puntitos. Y después con decir viene y le dice, ¿y eso es todo? Gracias por el apoyo, si con decir me pide un informe lo puedo citar a ustedes. Aquí está, estos mamíferos. Aquí está el control sin sotobosque, comparando antes y después. Si no hay cambio, debería quedarse, esta es la razón de la respuesta, debería quedarse pegado en cero, bingo. Esos bichos leyeron el libro, leyeron el protocolo de experimento, no cambiaron. Hasta ahí decentes. Aquí está todo su sotobosque desarrollado antes y después, actúan también de control. Levantan un poquito, pero no hay diferencia estadísticamente significativa. Muy gentiles, también leyeron el libro, se comportaron como corresponde. Y donde les quitamos el sotobosque, se van a suelo. Estos son los, de ellos son los que estamos más agradecidos. Esos sí que leyeron el libro y hicieron lo que tenían que hacer, y eso nos salvaron la plata. En fondo sí, porque será la hipótesis, ¿verdad? Saco el sotobosque, después de 4 años, digamos, tenía que hacer algo. Esta es la demostración experimental. Los mamíferos responden al sotobosque. Ahora no tenemos ninguna duda. No conozco exactamente si es por la presencia de alimento que le ofrece el sotobosque, si es por el ambiente térmico que le ofrece, si es porque le ofrece refugio contra depredadores, no lo sé. Pero sé que necesito el sotobosque para tenerlos allí, y teniéndolos allí, cumplo los requerimientos del convenio y por lo tanto cumplo FCC. Mismo. Eso es con mamíferos y esto es con artrópodos de suelo. La lectura es equivalente, aquí está. Antes de que removiéramos el sotobosque, aquí está, después que removiéramos el sotobosque, esto es el control de un alto sotobosque, no hay cambio. Aquí está con bajo sotobosque, antes y después, no hay cambio. Y aquí está antes y después, cortando el sotobosque y los bichos se van al suelo. Mamífero o insecto, la respuesta es la misma. Necesito sotobosque para tenerlo, tengo el instrumento, tengo el mecanismo, tengo la variable que podría manejar para mantener diversidad biológica al interior de las plantaciones. La verdad, cuando uno llega a esta conclusión, dice, ¿qué hay de nuevo? Como decía Box Bunny, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo viejo? Efectivamente, no hay mucho nuevo. Lo que hemos descubierto, lo que hemos demostrado, efectivamente, es lo que sabemos de los tiempos de Martin Cody, ¿verdad? 30 años atrás, es que cuando uno aumenta la heterogeneidad de la vegetación, aumenta la riqueza de especies, que equivale a aumentar la base de recursos sobre los cuales los organismos se distribuyen. Obvio, ¿no? Era tan obvio que hasta el día de hoy no lo habíamos usado en las plantaciones forestales. Por lo tanto, tenemos ya el mecanismo y tenemos la explicación causal. Y esta presencia no es irrelevante. No es porque uno quiera, si uno quisiera pensar en, ¿y a mí qué me importa con tener bichitos adentro de la plantación? ¿Qué me importa tener pajaritos? Lo que importa mucho es escuchar el trinar de un ave al interior de una plantación de pino. Bueno, la verdad les va a importar un poquito. Miren lo siguiente. Lo que está aquí es la proporción de larvas de insecto, en particular de polillas, que son atacadas por aves, ¿verdad? Bichito comiéndose la polillita, ¿verdad? En rodales de pino que tienen muy poco sotobosque y sotobosque desarrollado. Donde hay pájaros, hay menos larvas vivas. Y eso se traduce en que la herbivoría, el daño foliar y la herbivoría, ¿verdad? En las plantaciones que tienen los rodales que tienen sotobosque desarrollado es menor que en aquellas plantaciones que tienen escaso o nulo sotobosque. Por tanto, hay una relación directa entre sotobosque, riqueza de especies y abundancia de especies y daño foliar. Y eso se traduce efectivamente en una suerte de control biológico. A nivel mundial, nuestra revisión indica que cuando usted compara esto con un meta-análisis, cuando usted compara la abundancia de artrópodos en plantaciones agroforestales donde hay o no hay aves, ¿verdad? Donde hay aves, la abundancia total de insectos es mucho menor, ¿verdad? Que donde está comparada con aves, y esto es igual en ambientes naturales o en ambientes agroforestales, en todo tipo de ambiente. Y más interesante, si no les interesa la abundancia de los artrópodos, la productividad sí cambia. Lo que tenemos aquí es que el efecto, cuando uno compara la productividad vegetal en plantaciones que tienen aves y no tienen aves, ¿verdad?
el efecto es significativo y positivo. Donde hay aves, la productividad vegetal es mayor que donde no hay las aves. Y fíjense la parte interesante, que para distintas variables, biomasa total, área basal, la extensión del tallo no hay un efecto significativo. Y fíjense lo interesante, este efecto es altamente significativo solo en los sistemas agroforestales. Por tanto, la presencia de aves se traduce en un aumento en la productividad, ¿verdad?, de la vegetación de las plantaciones que contienen más aves respecto a aquellas que no. Con esto les he demostrado que tenemos un mecanismo y una razón por la cual podríamos minimizar los efectos ambientales negativos que tiene hasta ahora la plantación, el reemplazo de un bosque nativo o una plantación. Lo estamos minimizando y en la jerarquía, ¿no es cierto?, de mitigación nos acercamos, no hemos evitado el problema, pero hemos tendido a minimizarlo, intentando restaurar en parte la estructura y la función como hábitat que tienen las plantaciones. Por lo tanto, hasta aquí vamos bien. Primer check, la parte ambiental está lista. La pregunta del millón entonces es, bueno, cada vez que hablamos de sotobosque, mis amigos forestales me dicen, yo pierdo plata con ello. A mí se me va dinero. Sotobosque significa competencia con el árbol. Perfecto, tomamos el desafío. Efectivamente, si tiene un costo, había que asumirlo, internalizar dicha variable. Aquí lo que tenemos es el crecimiento medio anual, ¿verdad?, del fuste en relación al volumen estéreo del sotobosque que rodea distintos árboles. El que encuentre una relación estadística en esa nube de puntos me avisa. Gracias. Gracias. No. Por lo tanto, el crecimiento, luego en cuatro años, San Fondesí, ¿verdad?, San Financista, no guarda relación con el volumen del sotobosque que rodea el árbol. ¿De qué competencia estoy hablando? Simonetti, pero eso nuevamente es un patrón. Bueno, lo que hicimos fue lo mismo. Estudiamos el crecimiento de los árboles con sotobosque, sin sotobosque, y algunos que tenían sotobosque se lo removimos. Si hay competencia, ¿qué es lo que debería ocurrir? El crecimiento debería aumentar, ¿cierto? Ahí está. El crecimiento medio anual, está la moda, ¿verdad? Cuando el árbol está, no tiene sotobosque al lado, cuando tiene mucho sotobosque al lado, y cuando tenía mucho sotobosque y se lo cortamos. Ok, no hay diferencias en el crecimiento medio anual. El árbol, los pinos están creciendo exactamente igual con los pinos adultos, con o sin sotobosque debajo. ¿Existe algún motivo para pensar que hay competencia? No, ¿verdad? No. Por lo tanto, yo podría ponerle un cheque. No hay competencia. Desde el punto de vista de la consecuencia de manejar el sotobosque, desde el punto de vista de la productividad, no voy a tener ninguno. Pero veo algunas caras suspicaces por ahí. Siempre hay uno en la familia. Lo cual es muy bueno porque nos obliga a seguir siendo creativos. Les concedo por un segundo la duda. Aunque yo estoy convencido que no hay competencia, son los mismos tipos de experimentos que hicimos para demostrar la presencia o ausencia de fauna. Todo el mismo peso, todo el mismo rigor. Supongo que les concedo la duda. Entonces la pregunta es, ok, ¿y si me cuesta plata, quién paga? Alguien tiene que hacerse cargo. Le preguntamos al consumidor final. ¿Está usted disponible? Y partimos analizando qué es lo que el consumidor final, o mejor dicho, distintos actores de la sociedad chilena preferían como plantación. Y les mostramos distintos escenarios. Una pradera típica del sur de Chile, este es un buen bosque maulino, matorral y las dos plantaciones. Sin sotobosque, no con sotobosque. Y se las mezclamos, ¿eh? Mezcladita, y le dijimos, ¿y a usted cuál le vendría gustando, mijo? ¿Verdad? Resultado, ahí lo tienen. Esta es una escala de Likert, la que le gusta más se acerca hacia el 1, la que le gusta menos se acerca hacia el 5. Les muestro en el círculo rojo nuestras plantaciones foco. La plantación con sotobosque está tan bien evaluada como el bosque maulino desde el punto de vista de recepción estética. Eso fue un dolor en el alma para mí, digamos, yo trabajo el bosque maulino, digamos. Pero a mis connacionales, estéticamente, les produce la misma sensación de agrado ver esa plantación.
la plantación típica, la plantación tipo A en el desierto biológico, ups, tiene la mejor evaluación ambiental posible. De las 600 personas que encuestamos, una fracción altísima indicó que no le gustaban esas plantaciones porque, comillas, olían a cementerio. Cierra comillas. Porque no hay nada debajo. Ok, a los chilenos sí les gusta esta plantación. Esta es una plantación de pino, lo recuerdo, es pino, pino ahí, pino aquí, con ese sotobosque. Ok, estéticamente prefieren ese. Ok. Y después le preguntamos, ya que le gusta tanto, dígame si usted está de acuerdo con estos enunciados. Prefiero plantaciones de pino que sean hábitat para la biodiversidad. En la escala de Likert, la mayor parte de la gente estuvo de acuerdo. Por supuesto, todos son verdes, blancas, palomas, todos quieren que vivan sea por todos lados. Pero después le dijimos, ok, así la quiere, y si le cuesta dinero. ¿Pagaría un poco más por productos forestales que viniesen de plantaciones que ayudan a la biodiversidad? Todos de acuerdo. Que sean ciudadanos que viven en ciudades o en el ambiente rural. Todos de acuerdo. Todos tienen disponible a pagar. Entonces aquí uno sonríe pérfidamente y dice, claro, la plata no es de uno, ¿verdad? Y esto es un ejercicio teórico. Yo pago lo que es. Por supuesto. Si quieren leones, lo pagamos. Pero cálmense, entonces dijeron, ¿cómo pasamos de la risa a la seriedad en la cuestión? Porque yo estoy mirando a mis amigos de las compañías forestales a decirle, miren cabros, ya tenemos el mecanismo y tenemos el apoyo social. Además, lo que hicimos fue, usamos las mismas métricas que analizan mis amigos forestales para analizar cuánto vale el producto forestal que me va a vender, y analizamos modelos de disposición a pagar. Hicimos lo mismo escenario, generamos mercados hipotéticos con mecanismos de disposición a pagar y corregimos por edad, género, profesión, ingreso, todo lo que ustedes imaginan que los economistas hacen para esquilmarnos, ¿verdad?, por cualquier producto que quieran vender. Y este mismo mecanismo que se usa para fijarle el valor a un precio, a un par de zapatillas, a una a un balón de fútbol, es exactamente lo mismo. De manera que aquí no hay pierde, ¿verdad? Este es el mismo mecanismo. Hicimos escenarios hipotéticos, mercados hipotéticos para dos productos estrella, tableros de melamina y cuadernos derivados como producto derivado de la celulosa. Fíjense. Ups, vuelta. Los chilenos están dispuestos a pagar varios pesos más por tableros de melamina que provengan de plantaciones que se certifiquen que efectivamente mantienen diversidad biológica. Y estarían disponibles a pagar más precio que el que hoy día pagan por tableros de melamina que vienen de plantaciones certificadas o cosas certificadas y melamina sin certificación. Y luego, para los cuadernos, fíjense lo interesante, esta es la disposición a pagar del chileno medio respecto a un cuaderno que se le certifique que proviene de una plantación que mantiene diversidad biológica. Ese valor no se diferencia del valor que ya existen cuadernos en el mercado y que se venden. No están en el mercado simplemente de adorno. Hay cuadernos carísimos, ¿verdad?, que los chilenos ya pagan. O sea, esto demuestra que sí existe una disposición a pagar. Si hubiese que aumentar los precios para cubrir una putativa y eventual disminución en la productividad de la plantación para mantener biodiversidad, el público estaría dispuesto a pagar esa diferencia en productividad asumiéndolo en el precio. ¿Qué tal? ¿Por dónde se me arrancan ahora? Por lo tanto, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, le puedo poner claramente un cheque. Cumplimos con las condiciones. Por lo tanto, les he mostrado que manejando algo tan sencillo, o no manejando, simplemente dejando que crezca el sotobosque, podemos perfectamente cumplir el mandato que nos hemos autoimpuesto a través de la meta 7, de las metas de Aichi, de asegurarnos que de aquí al 2020 nuestras plantaciones efectivamente sean sustentables y efectivamente aseguren conservación de la biodiversidad. ¿Por dónde se me arrancan ahora, amigos? Todos somos de... El cielo está pavimentado de diablito. Lo que hay que hacer ahora, el desafío ahora, está en pasar este conocimiento, hacerlo explícito y traspasarlo efectivamente a las buenas prácticas forestales.
Usted analiza manuales como este, la palabra biodiversidad no existe. Resulta ser que el convenio FSC y los demás estándares le piden que lo incluya. El desafío está ahí. Y ese desafío no es menor. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno analiza nuestros países y los compara en la órbita internacional, y empecemos a cuando estamos compitiendo contra todo el resto del planeta Tierra por poner nuestros productos, y nos empiezan a escarbar, miren lo que aparece. Miren el resto de los desafíos. Lo que está aquí es el desempeño ambiental de Chile en cuanto al manejo de los hábitats para su biodiversidad, comparado con países de ingresos similares. Países de ingresos similares en el mundo tienen mucho mejor desempeño que Chile. Por tanto, no es un problema de dinero. No es un problema, nosotros somos un país pobre en la esquina del mundo, no tenemos plata, mire, no me compare con Estados Unidos. No, si lo estoy comparando con países que tienen el mismo ingreso per cápita. Por tanto, es una cuestión de actitudes, disposiciones y capacidades, y no de dinero en caja. ¿Y por qué? Porque además la industria forestal tiene una responsabilidad inconmensurable sobre el patrimonio biológico sobre el cual se ha asentado. Esto es la superficie afectada por región en Chile, y este es el número de especies nativas que habitan esa misma región. Donde las plantaciones forestales tengo, donde el mayor putativo y posible impacto para reducir la diversidad biológica tengo, es precisamente en las regiones más ricas biológicamente de Chile. ¿Te gustó? Tienen una responsabilidad enorme, y lo que es interesante es que tendríamos eventualmente el mecanismo en la mano. Esto me permite, audiencia estimada, que pasemos de una etapa de conflicto en que las plantaciones siguen reduciendo la diversidad biológica a una etapa de colaboración. En este gráfico de Folling, en que muestra la satisfacción de distintas funciones sociales o ambientales, la parte más verde, café, indica la satisfacción en ambientes naturales, naturalmente la producción de cultivo como pinos, ¿verdad?, ya sea celulosa u otro, es bastante baja, tendiente a cero. En cambio, las dimensiones ambientales, incluyendo la mantención de los hábitats y la biodiversidad alta, en el extremo opuesto, en esta otra esquina, ¿verdad?, el competidor, tenemos la maximización de la producción sin ninguna otra función ambiental, incluyendo el desierto biológico. Lo que he tratado de convencerlo en estos minutos es que manejando el sotobosque no podemos hacer nada. Podemos seguir produciendo, y nadie está diciendo que no sigamos produciendo celulosa, ni metruma o lo que sea. Es que haciéndolo, manejando el sotobosque, podemos además proveer hábitat para la fauna que esa misma plantación anteriormente estaba disminuyendo, y por tanto satisfacer los requerimientos sociales crecientes con un ambiente más sustentable. Y pasamos de una etapa de confrontación a un escenario en que las dos partes pueden ganar algo, y eso efectivamente es un mundo sustentable y un mundo un poquito mejor que el que hemos vivido hasta ahora. Y es de esperar que nos haya convencido de que manejando algo tan sencillo como el sotobosque podemos pasar de la confrontación a un escenario de ganar-ganar. Y sinceramente no veo motivo por cual no empecemos a aplicarlo. Muchas gracias. Invitamos por favor nuevamente al ingeniero